Hola, mi nombre es María Teresa Farfán García, soy de México, vivo en Guadalupe, Nuevo León. Y el día de hoy estoy muy contenta porque les voy a compartir Kamishibai en México. Esta presentación se la hice con muchísimo gusto para el World Kamishibai Forum Online, es Kamishibai en México. Son intérpretes de Kamishibai en México del 2005 al 2020. Mi nombre es María Teresa Farfán García. Lo que les quiero compartir son las personas que yo considero que más han influenciado en que se conozca el Kamishibai en México. Y para mí hay tres personas que son las que más han tenido influencia en que se conozca el Kamishibai en México. Una de ellas es Sakiko Yoko de Japón. Ella empezó a contar cuentos de Kamishibai en México en el 2005. Después regresó en el 2010 a Japón. Estudió con Eiko Matsui y Noriko Matsui Kamishibai. Ambas, Eiko y Noriko, son maravillosas ilustradoras y escritoras de cuentos preciosos de Kamishibai en Japón. Sakiko regresa a México en el 2011 y empieza a trabajar con la Secretaría de Cultura Federal en la Feria de las Calacas, en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, en eventos organizados por Fundación Japón, por la Embajada de Japón en México. También participa en ferias de libros nacionales, internacionales, foros, talleres de animación a la lectura en muchos estados del país y da a conocer el Kamishibai. En México, en el 2006, Enrique González Heredia empieza a contar cuentos del Kamishibai. Él me contaba, conoció el Kamishibai platicando con un japonés. De oído, no lo había visto. Le interesó, le gustó, lo investigó y empezó a hacer sus propias ilustraciones, sus propias adaptaciones de cuentos a Kamishibai. Adaptó canciones de Chava Flores al Kamishibai y cuando él estaba en la calle, llamaba a las personas así. Señoritas y señores, solicito su atención. Y empezaba a contar sus cuentos. Él llevaba un gran butaque de madera en su espalda y le ponía unas patitas y en la calle ponía su butaque y empezaba a contar los cuentos. Enrique me escribió que quería crear algún día una metodología mexicana del Kamishibai y le quería poner Kamishime. No pudo hacerlo, pero espero que alguien de México retome su idea y cree la metodología mexicana del Kamishibai. Enrique falleció en el 2014. Ese mismo año, junto con Carmen Vázquez, queríamos iniciar, Enrique, yo y Carmen Vázquez, queríamos iniciar el primer festival de Kamishibai en México. Lo llevé a cabo en octubre, con invitados de Francia, de Chile y de algunos estados de la República Mexicana. Empezamos ese Kamishibai al que le quería poner niño en lengua indígena y por una equivocación en las traducciones le puse bebé, se llamó Poner. Así que desde el primer festival decidí que cada uno de los festivales que llevara a cabo iban a tener un nombre en diferentes lenguas indígenas, porque para mí es importante que las lenguas indígenas mexicanas sigan viviendo. Me interesaba que la gente le diera el valor a esas lenguas indígenas que adoro. Y seguimos con más intérpretes que han influenciado en México. Otro de ellos es Pepe Cabana Kohashi de Mukashi Mukashi, Perú. Él desde 1995 vino a México, pero como diseñador gráfico. Después vino como narrador. Y en el 2010, el Kamishibai que ella venía trabajando y venía estudiando en Perú, lo trajo por primera vez a México, a un festival que se llevó a cabo en Oaxaca. Ese festival era el tercer festival internacional de cuentacuentos, cuentos grandes para calcetines pequeños. Y ahí empezó a traer el Kamishibai a México. En ese festival lo vio Patricia Martos. Después Patricia Martos fue a Perú y también vio cómo contaba los cuentos Pepe Cabana. Le gustaron mucho los cuentos. Ella empezó a dar talleres en el 2010 y en el 2011 para Conaculta. Y en esos talleres incluyó el Kamishibai.
Uno de esos talleres que dio Patricia Martos lo dio en Mexicali, Baja California Norte. Y a ese taller en diciembre del 2010 asistió María del Carmen Vázquez Sánchez. A ella le gustó el Kamishibai, le gustó el Butai y quiso hacer también Kamishibai. Zancadilla, Luis Moisés Blumentro, en el 2011 le hizo el primer Butai de madera a María del Carmen Vázquez. Y María del Carmen empezó a contar cuentos de Kamishibai el 11 de febrero del 2011. Luis Moisés aprendió Kamishibai con María del Carmen. Él empezó a contar cuentos de Kamishibai en el 2015. Y también de Sonora está la hormiga títeres, representada por Sarina Pedrosa Montero y Aileen Liliana Ruiz. Ellas cuentan Kamishibai desde el 2019. Estuvieron buscando y querían encontrar nuevas técnicas para la expresión que acompañaran el teatro de la infancia y la narración oral y los títeres. Aprendieron Kamishibai en la residencia artística con Merequetengue Artes Vivas en la ciudad de Jalapa, Veracruz. María de la Luz Posada Gasca, del estado de Coahuila. En diciembre del 2008, dice que Enrique González fue a su sala de lectura, El pájaro de los siete colores, y les dio un curso a los niños de la sala y a ella. Poco después, un abuelito de las niñas le hizo un Kamishibai con una caja de pinturas. Ella también hizo uno de cartón más chico y más ligero. Ella empezó a contar cuentos de Kamishibai en el 2010. Nelly Morín, los cuentos de Nelly. Ella conoció el Kamishibai como teoría y como una forma de dentro del teatro hace 9 o 10 años. Ella es titiritera, conocía a varias personas que contaban cuentos de Kamishibai, le gustaba investigar. Y las personas que venía contando cuentos de Kamishibai le interesó el trabajo de una maestra puertorriqueña. Cuando descubrió que esa maestra puertorriqueña venía al festival, Tere Marichal, iba a dar un taller, ella se apuntó para ir al taller. Dice que tiene muchos buenos amigos que cuentan y los escuchaba, siguió investigando y asistiendo a festivales para aprender a contar cuentos de Kamishibai. Varón Ficción, Edgar León Meléndez, él cuenta cuentos de Kamishibai en Estado de México y también en Ciudad de México. Así cuenta su historia. Sucedió que un día regresó un viejo amigo, cansado y enfermo. Era hombre de circo y literato desde el hígado, Enrique González Heredia. Lo encerró un día en una oficina maltrecha en el Centro Regional de Cultura de Ocoyoacán, Estado de México. Sacó una suerte de portafolios de madera, lo puso sobre el escritorio y le contó una historia. La sopa de imagen tras imagen, el gaito Kamishibaya iba perdiéndose en el negro de la nada para hacer brillar las ilustraciones. Personaje tras personaje, acción tras acción, y él ya no se pertenecía. Sí ha sido cuentacuentos por miles de vidas, pero era en esta cuando podía ilustrar a la par de contar y escribir. Dice que su primer butai fue de cartón y solo contaba con 4 historias. Un par de meses después, se hizo de un butai de acrílico y lo subió a su moto para viajar con él. Y el tercero fue el más funcional, lo hizo de madera. Dice que tuvo el enorme y triste privilegio de contar cuentos en un funeral. Mientras los contaba, mi amigo y maestro de Kamishibai estaba ahí, a mi lado, guiándome, mientras dormía. Quieto por primera vez en su vida. Ahora nos vamos a Querétaro. Eréndira Olivia Juárez Vera. Ella cuenta cuentos de Kamishibai desde el 2013. Lo conoció el Kamishibai en una feria del libro en México y le dio un curso Sakiko Yoko de Kamishibai en Querétaro. Y vamos a al sur de México, a Yucatán.
Ahí en Cancona, Trujillo, Cuentacuentos de Kamishibai desde el 2015. Ella conoció el Kamishibai por Saki Koyoko. Las dos coincidieron en un proyecto de teatro comunitario en Pátzcuaro, Michoacán. Ellos son algunos, no todos, son algunos de los que cuentan cuentos de Kamishibai en México. Son más, hay muchos narradores, hay titiriteros, hay maestros, hay bibliotecarios que cuentan cuentos de Kamishibai en muchos lugares que no he llegado aún y no los he conocido. Me daría muchísimo gusto si ellos ven este video y me comparten su historia para recopilar en qué estado se está haciendo Kamishibai en México actualmente y desde qué años se empezó a contar cuentos de Kamishibai. Me da muchísimo gusto compartirles este pequeño capítulo de la historia del Kamishibai en México y de algunos de los intérpretes de Kamishibai que cuentan cuentos en México. Me pidieron que les contara qué es lo que me atrae del Kamishibai. Yo conocí el Kamishibai como láminas. En mis clases de japonés, cada año tenían un concurso de oratoria. En ese concurso de oratoria hacían un festival sobre Japón y en ese festival una persona japonesa estaba contando cuentos de Kamishibai, pero sin escenario, solo las láminas. Y me gustaron muchísimo las láminas. Yo soy cuentacuentos desde hace 15 años y quería contar cuentos con esas láminas. No sabía qué eran. Solo veía que estaba la lámina y que el cuento estaba escrito por la parte de atrás. Me encantaron las ilustraciones. Unos años después di un taller de verano y en ese taller de verano abrí unos libros sobre manga y en esos libros sobre manga leí sobre el Kamishibai, leí que era el papá del manga y me enteré que esas láminas que tanto estaba buscando se llamaban Kamishibai. Eran cuentos de Kamishibai. En mi primer viaje que hice a Japón hace 8 años, lo que estaba buscando eran estas láminas de Kamishibai, personas que los contaran, iba a las bibliotecas a buscar los cuentos y a ver si tenían presentaciones. Y tuve el gusto que el 5 de mayo de hace 8 años, afuera del Zoológico de Ueno, había una feria de libro y ahí había una persona que traía unos hyoshiri. Esa persona estaba llamando a la gente. Kamishibai, Kamishibai. Y había otra persona que era la que iba a contar los cuentos. La persona que contó los cuentos primero cantó una canción que era sobre unos deditos y los iba comiendo cada dedito. Y después empezó a contar los cuentos de Kamishibai. Los cuentos de Kamishibai que ella contaba eran de editorial. Tenían escrito el cuento. Y me gustaba mucho la modulación que usaba. Me gustaba el cambio de voces. Yo no tenía un conocimiento tan grande del japonés como para entender el cuento, pero gracias a las voces que usaba, al sentimiento que le ponía, podía entender lo que me estaba contando. Y me gustó muchísimo ese cuento de pajaritos y piedritas que contó. Me encantó muchísimo el cuento. Después fui al Museo del Manga en Kioto y estaba feliz porque vi al primer gaito Kamishibaya de mi vida, que estaba contando un cuento de Ogombato. Me encantó tanto Ogombato. No entendí nada, pero me divertí tanto que yo quería tener un cuento de Ogombato. Ese año escribí mi cartita Santa Claus, lo publiqué en Facebook y me llegó el cuento de Ogombato. Me llegó con traducción al español, de japonés antiguo con traducción al español mexicano. Y empecé a contar el cuento de Ogombato en México, que es el primer superhéroe japonés. En México lo tradujeron el nombre como Fantasmagórico, pues así quedó la traducción de ese superhéroe. Les traje un cuento de Kamishibai. Este cuento de Kamishibai lo hice para el festival de Numatsu que se celebró el año pasado, en julio, y también para Mishima. El cuento se llama El gato y la sábila. Para empezar este cuento, y comenzamos. En una pequeña casa en México, María puso la maceta al lado de la laptop y Capablanca se acomodó detrás. Otro día más con 165 puntos y meta en Monterrey, Capablanca, se quejó María. Miau, miau, contestó Capa Blanca. ¿Quieres jugar, Capa Blanca? Miau, miau,
Esa noche, María puso la maceta en una repisa y se le olvidó apagar la luz. Después de un rato, se escuchó una lucecita. ¡Qué tal dormidos! ¡Vamos a jugar! Dijo la sábila pequeña. Espera, estoy un poco atorado. ¿Vamos a jugar a las escondidas? Dijo la sábila grande. ¡No! ¡Hoy vamos a jugar fútbol! ¡Y gol! ¡No me ganarás, sábila grande! ¡No me ganarás! ¿Qué veo? Están jugando con mi peluca. ¿Qué hacen esas plantas? Me las pagarán. ¡Me las voy a comer! ¡Y fum! ¡Qué tete, capa blanca! ¡Me las comeré! ¡Espera, gato! ¡Somos aliados! ¡Miau! ¡Miau! ¿Cómo les puedo entender? Son plantas. ¿Por qué les entiendo si yo soy un gato? Tenemos muchos amigos, gatos. Capa blanca. Llevamos muchos años cuidando esta casa. ¿Escucha? ¿Puedes sentir lo que hay afuera? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Qué es eso? Me da mucho miedo. ¡Ay! De seguro una mamá cantó esa horrible canción. La de... Duérmete, niño, duérmete ya. Si no viene el coco y te comerá, debe de ser un horrible coco. ¡Ay, gato! El coco no existe, nadie lo ha visto ni sabe cómo es. Y mi abuelita me contó que escuchó a María leer esto de noche muchas veces hace muchos años. Y me dijo que después de leerlo, María dormía feliz cada noche. Tú, que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. ¡Ah! El gato lo repitió querido. Tú, que vives al amparo del Altísimo, y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. Y Capa Blanca sintió calorcito en su corazón. Dicen que desde entonces nunca volvió a tener miedo. Y colorín colorado, este cuento de Kamishibai se ha terminado. Algunos tips para los que cuentan cuentos de Kamishibai. Disfrútenlos mucho. Si ustedes los disfrutan, su público también los va a disfrutar. Después pueden llevarse sorpresas de que fueron a un país y una persona de ese país que conocieron, alguna amiga, alguna persona que los vio, y está contando cuentos de Kamishibai en ese país. O si van a una escuela, a un colegio, algún niño, algún maestro les gustó y están haciendo sus propios cuentos de Kamishibai. Cuando enseñen cuentos de Kamishibai, procuren aprender las dos, tanto la forma de contar de Kamishibai educativo como la forma de contar, conózcanlas. La de contar de calle es muy, muy amplia. Pueden ver actualmente en internet muchas presentaciones de los que se presentaban en calle. Ahora están grabando videos, pueden verlos, pueden ver cómo los cuentan. No es lo mismo que ver una presentación en público, pero pueden darse una idea del tipo de cuentos que están creando, del tipo de cuentos que están haciendo a mano, de cómo lo están contando. También cambia un poco cuando estás contando el cuento a una pantalla, cuando estás contando el cuento a una persona que está ahí cerca de ti, que te está respondiendo. Es mucho más sencillo y muchísimo más rico y más vivo. Cuando estén enseñando a personas, bueno, a niños que hablen otra lengua, otro idioma, me pasó en un taller que di en
Chiapas, los niños a los que les quería dar el taller y les di el taller hablaban tzotzil y tzetzal, también hablaban español, hablaban perfecto español. Yo dije, bueno, pueden escribir su cuento en español. Una mala idea pedirles que hicieran el cuento en español, porque para ellos era muy difícil porque no era su lengua materna. Había niños que sí podían porque controlaban perfecto el español, podían escribirlo perfecto, pero había otros niños que eran más grandes o igual más pequeños que les costaba mucho trabajo escribir en una lengua que no, o en un idioma que no era su idioma, bueno, su lengua materna. Espero que les hayan gustado los cuentos y de los festivales que organizo. Este año es el octavo, tenemos invitados de otros países y siempre que tengo invitados de otros países, si no hablan el idioma, si no hablan español, tienen la opción de que pueden hacer las traducciones de sus cuentos al inglés y contar el cuento en su idioma. Y ya nosotros hacemos la traducción del inglés al español y lo contamos. Y lo que me encanta en el caso de Nuevo León es que me ayuda mi hija, que ha contado cuentos desde que era muy pequeñita, y a ella le encantan los idiomas. Así que para mí es un honor presentarles a Eteri Treviño para que les cuente sobre el trabajo que ella hace haciendo traducciones en presentaciones de Kamishibai en otros idiomas. Hello everybody, wherever you are, my name is Eteri Treviño Farfán. I am daughter of Tere Farfán that you just saw before, a few moments before me. And, well, what can I tell you about me? My job right now is to be a Japanese teacher for both kids and adults. I teach online, I have my own Japanese school. And I'm also freelance interpreter and translator for Japanese, English, and Spanish, as well as doing some interpretations work for festivals. Right now I'm helping festival in Japan, and usually every year since my mother began her project with international storytellers and Kamishibai festivals, I have been helping her like translate and every message and mail and presentation translation, online translation during the festivals with overseas presenters. And well, another few things about me is that I'm 25 years old and I began being a storyteller since I was 10 years old. This happened in part because my mother started around that time to be a storyteller, and I always follow her around everywhere. And I remember being actually the first time I told a story was for not my family place, was in a really big company. It was a company event for 500 families, 500 people. And I was 10 years old and I was in front of everybody and I was going to tell my first storytelling in front of them. It was super fun. Actually, I remember I wasn't nervous at all. I was super excited and thinking about how I will engage everybody in my storytelling, and actually told a story about a dinosaur that loves giving hugs. And it was super lovely because it looked like me and I feel super identified and I had lots of fun. And well, I have been telling stories in front of lots of places like companies, events, libraries, schools, what else? Communities, like in other places, associations. Yeah, and from kids, I haven't told stories from kids until grown-ups, adults, like grannies, grandpas, everybody. And what else? Ah, yeah, I have been doing Kamishibai since 8 years ago. This is more recent, since 8 years ago. And I have been doing online translation and interpretation for other performance
performers from overseas that come to Mexico, because I'm from Mexico, Monterrey, Mexico. When they come to, for example, my mother's festivals, since 8 years ago, I have been doing their translations during the presentations, because usually they can't speak Spanish, or when they are not from an English-speaking country, like United States, Canada, for example, sometimes they don't know English, they don't know how to speak English, so I translate from, in this case, Japanese or Portuguese that's similar to Spanish. So anyway, I tried to translate Portuguese. Once we had a beautiful and really amazing performer from Brazil. It was super enjoyable to have her here. And I did also that one. So we have had presenters from Slovenia, France, United States, Canada, what else? Another states of Mexico, but overseas, I think in Brazil. I hope I don't forget it, like overseas non-Spanish speaking countries that have gone for the festival. I was with them during the whole stay. Japanese people, of course, also have just come here. It has been a really good experience. So now let's start with this Kimishiba story I want to tell you. So I'll start with Kimishiba, of course. Start the Kimishiba. This is Kimishiba in Japanese. This is the story of El Conejo y El Coyote. This means the rabbit and the coyote. The coyote is him. This is a story based in another story that was written by Francisco Toledo and Natalia. The drawings are actually made by a really good person that can draw, that's called Doraelia Longoria. She's awesome, and she helped us to make this drawings of this beautiful story, and well, the adaptation of the story is made by me. Okay, hope you enjoy it. So then let's start. Once upon a time, there was a really cute rabbit, and on a starry night with a beautiful moon, he saw some really big, green, delicious, spicy chilies on the farm. When he saw them, he decided to pick the biggest, the most delicious and spicy one. As you can see up below, he looks really Mexican. He loves chilies and he loves spices. So, but he was happy, you know, he was smiling and happy and jumpy, and went out of the farm a few times in the night without being seen until yes. The farmer, what do you think the farmer saw? Footprints. He saw the footprints of the little rabbit on his farm, but he didn't like it. He wasn't as happy as the rabbit because his chilies were disappearing, and he didn't know why until he saw the rabbit's footprints. So he made up a plan and created this, a wax doll. Little rabbit thought it was a human. It was a human being. He thought it was a normal person. So he started talking when he went the next night for some chilies, of course, because they were delicious. He asked up to the wax doll, he thought it was a person. Hello, hello, what are you doing? What are you doing here? Hey, how are you? How are you? What are you doing? Hey, 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 hey. Oh, see this, see this, see this. I have some
delicious chiles. I can give you one. I think I can give you one. Yes, I have like 21, but I can give you one because I'm so generous. And I will keep 20. But I can give you one because I want you to try this. This is super good. But even though he was really excited talking with this person, he discovered at night, the person didn't reply. So bad. He was a really bad person. Didn't reply even though he was giving him some chilies. Well, just one. So he started hitting it. Start hitting it real, real hard. And you know what happens when you hit a wax doll? Yeah. Yeah, of course. You get stuck. So the little rabbit, after he was killing the wax doll, he got stuck on the doll. And yes, the farmer took the rabbit. Took the rabbit, and the rabbit couldn't escape. He was in something like jail. But luckily, he was really lucky and really intelligent. The coyote passed by and asked the rabbit, "What are you doing there, rabbit? What are you doing there?" But do you know what? You need to know something. This coyote wants a girlfriend, but nobody liked him because he was kind of, I don't know, nobody liked him. But the rabbit said to the coyote, "You know what? Like, I'm trapped here because the farmer thinks I'm really handsome and he has a daughter who is really beautiful. But you know what? I'm really young and I don't want to get married to her because he wants to have her marry with me. That's why I'm trapped here. But yeah, right now, like, he's not here because he's making hot chocolate for the wedding. But I can change places with you. You want to change places with me?" He asked the coyote. "And what do you think?" the coyote said. "Of course, he wants to marry a beautiful daughter of the farmer." Yes, so he changed places. But when the farmer found out the rabbit wasn't there anymore, whoa, he was angry. He put the coyote in a really hot pot. And the coyote started screaming, "Ow, ouch, ouch, no, it burns, and don't eat me, I'm not food, take me out. And when nobody could see, he jumped and ran away and started screaming, rabbit, I will eat you because you lied to me." But when he found the rabbit was on top of a tree, and he was taking something from the tree. The coyote say, "Rabbit, I will eat you, calm down, I will eat you now." The rabbit said, "No, wait, he was really intelligent, if you remember. So he said, "I'm taking some zapotes fruit from the tree, do you want?" "And they're delicious, they're so sweet. I can give you some. I'm here, I mean, don't you want some? Asked the rabbit. "You know what's a zapote? It's a Mexican fruit that is sweet and looks like what he has in his hands." Of course, you have to say again, "Yes, I want to eat that before I eat you, so give me some." When the rabbit threw down the zapote fruit, they start to get stuck on the coyote's trail. Why? Because they weren't actually fruits. They were jicaras. Jicaras are really similar in shape to the zapote fruit, but they are hard, you know? Jicaras are used in Mexico to make kind of cups. You can use those cups for hot chocolate. But yeah, they got stuck in the coyote's throat and he started saying, he couldn't take it out until some few times he could take it off his throat. He was able to take it off his throat and started screaming, "Rabbit, this rabbit,
I will eat you now. I will eat you now. Come here. Come here. And went running to eat this rabbit. When he found the rabbit was in strange pose, like you can see there, and he was carrying in his back a really big stone. The coyote say, "What are you doing, rabbit? I will eat you now." The rabbit said, "No, no, 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 no! What are you doing? No, you can't eat me. You can't eat me because you know what? You know what, coyote?" And the coyote said, "What? Well, if you eat me now, you know what will happen? If I let this rock down the floor, do you know what will happen, Alito? Do you know what? Think, think, think. One, two, three. Oh, okay. Keep your idea, okay? If I lay it down, everybody will die. We're finished. The end. The world will end. That's what will happen. That's what will happen if I let this rock down the ground. Yeah, you know. So you can eat me. If you eat me, I will lay you down and everybody will die. Even you. I have been carrying it for hours, you know. The coyote said, "Oh, poor rabbit," because the coyote was really kind. "Oh, poor rabbit, I can change places with you and I can carry it sometime." So they did. They changed places. And the coyote started carrying this big rock for 2, 4, 6 hours, 8 hours, until he started feeling some cramps. If you have carried a really big rock on your back, it starts hurting a lot. So he was like, "Oh no, I can't work. I can't keep carrying him. I'm sorry." And boom, he let the rock down. And you know what happened? Nothing happened, because it was a lie from the rabbit to not be eaten by the coyote. Next, he went running after the rabbit. "Rabbit, rabbit, I will eat you now. I will eat you this time for sure." Until he saw him again on top of the tree. This time, he was he had this stick and there was this kind of bell. And the rabbit said, "No, no, 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 coyote, you can't eat me because I'm taking care of the kids from this school. I need to ring this bell with this stick real hard so they can go out to play. They can go out to play after I hit it. So they will hear the bell ring and they can go out to play. So, oh wait, now that you are here," say the rabbit, "do you want to hit the bell? I mean, if you hit it real, real hard, the kids will hear the ring bell louder and they will love you even more. Don't you want to do that? It's real fun." The coyote, of course, was really excited and said, "Yes. But do you know what this is? Is this a bell on top of the tree? And it looks like this." "No, it's actually a honeycomb. So, yeah, when the coyote hit it, he started screaming, "Ouch, ouch, 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 no, don't bite me." Oh, the bees surround him and biting everywhere. So when he discovered this wasn't a bell and it was a honeycomb, he started screaming, "Rabbit, come here, I will eat you because you are a liar. You are a liar, big liar." He found the rabbit this time here. And the coyote said, "Oh my God, what's that on the
What's that? It's really big and round and yellow, and it looks, oh no, it looks delicious. Delicious. I know what is it. It's a big cheese. Please give it to me, Rabbit. I swear I won't eat you if you give me this cheese. The rabbit was really intelligent. I had told you before. So he said, yes, but you know what? I can give it to you, but you know what? It has surrounded it some cheese whey. So you need to drink first this cheese whey so you can take the big cheese out from there. Of course, the coyote started drinking and drinking and drinking the cheese whey. And drinking 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 until he was fat. His belly got real fat and he started like feeling real bad, and water started to come out from his eyes, his nose, his ears, his mouth. He started to feel like throwing up. And when he finished, there was no cheese. There was no cheese, but meanwhile, he was drinking. The rabbit found a really long stair and started climbing up to the moon. When the coyote found out, the rabbit lied again. He did cool and found the rabbit because he was already on the moon. And nobody else could find the stair he used to climb until there. So they say in Mexico, the coyotes do this at night because they want to eat the rabbit, but they can reach them to the moon. Do this. It sounds something like this. Oh. Hope you like it. Well, what else? I think they told me I should talk about something else. Yes. So, oh yeah, some tips for everybody about kamishibai and storytelling. So this time is about kamishibai. And well, like I told you before, I am a performer and I'm an interpreter and translator and teacher. So this is a tip for people that want to do a festival of kamishibai or storytellers, and for teachers also, and parents and families that are watching us now. My tip for you is, first, for festivals, I highly recommend to have in your festival someone to translate people that comes from overseas, and not any translator, but someone that is a translator and performer. That gives really a plus to your festival. Why? Because it's really different when it's just a translator and when it's a translator and performer, because they know what's kamishibai, what's to perform in front of 500 people, what's to want to convey some feelings and feel happy about it and feel love to your public and back, give it, take it back. That's wonderful. So I highly recommend someone that knows this so they can help your guest from overseas to convey what they want to convey, not just words, but also their feelings and their story the best way they can. And for teachers, for example, I love to tell, like you saw before, stories, not, for example, for Mexican public, I like, instead of telling them in Spanish only, I tell them usually in two languages. It can be Japanese and Spanish, or English and Spanish, in this case, because I know these three.
And I try to teach kids and grown-ups sometimes too a few words to learn languages, to get accustomed to hearing other languages that they are not used to, and to be more open, to have this intercultural understanding and try to develop that since they are young kids, young, really intelligent kids. And that's how I use it. So you can take this idea from me if you didn't have it already before. But I think it's wonderful to put this kind of comprehension about other cultures inside of a story and share it with them. So I usually do it in two languages, not just one. Like now I'm just talking English. I usually do it in Spanish, English, Japanese, English, children too. And it's really interesting. It's really interesting because they start learning words from those two languages, and it gets real fun. It gets real fun to try to speak and hear, and they got really into it and they start interacting. So that's another tip I want to give you, and hope to see you soon. We'll have a webinar about this workshop, about these stories we told, and it will be not so far away. So hope to see you soon and have your questions and talk with you online.